Pues vamos a hablar hoy de corazón con Laura Pérez, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Con Ana Galloso, que estuvo en nuestro Chester, nos prometió volver y aquí la tenemos, mujer de palabra, ¿qué ¿Qué tal, tal? Ana? Buenas noches. Y también con Angelo Yo Pulito, ¿qué sigo tal? aquí, Ana, si te parece bien, ¿eh? Yo contentísimo y muy buenas noches a ti también. Ya sabes que yo encantada, encantada de teneros a los tres hoy aquí. Y vamos a hablar de muchos temas de esta semana, que yo no sé exactamente si vienen muy cargadas de información las revistas, pero desde luego vienen con algunas noticias muy contundentes, entre ellas Isabel Pantoja, que se va a Supervivientes, la ha fichado Telecinco, y Supervivientes es lo de menos, porque le ha quitado el puesto a María Teresa Campos. Eso dicen, sí. Que se prepare María Teresa para quedarse en casita, que haga sus labores o que trabaje de colaboradora como sus hijas. Sí, yo no sé, veo un poco difícil el futuro. A lo mejor está preparando algo con otra cadena y no No, lo hombre, sabemos, no. pero bueno, también si te pagan por no trabajar No, tampoco está nada mal, ¿eh? hombre, no, pero ahora ya nada. Pero ¿sabes lo que pasa? Que ella quiere ir de estrella y presentadora y no se resigna. Seguramente contarían con ella muchísimos programas para hacer alguna colaboración o de ir de entrevista, de hacer alguna entrevista o de tal, pero no, ella quiere seguir siendo la estrella. Hombre, que ya pasó su etapa, que fue muy Hombre, buena y es verdad. de todas formas, tenía, creo recordar, un Pero es una buena contrato. medio jubilación. Tenía un contrato blindado con Telecinco, no creo Sí. recordar, con lo Con cual Mediaset, con Mediaset, bueno, sí. con lo cual te pueden Sí. tener sin hacer programas, pero Claro. sí que Estás te dan de vinculada a la comer, te dan cadena. de Lo comer. mismo Esta que la nómina, no Pantoja. creo que sea una mala nómina tampoco, No, no, es claro. maravilloso, pero el ego de estar en Eso sí, y si te la... gusta además tu Sí, profesión. pero imagínate, claro. A Ana, mí sí que me que parece. ¿cómo tiene que ser? ¿Cómo lo está viviendo ahora que era la reina de la televisión, la matriarca de la familia, y ahora Sí. resulta que toda la gente que está a su alrededor está trabajando, hasta el mundo hace camiseta? La nieta, Maravillosas, la además, o nieta, sea, son preciosas la las nieta está con camisetas. MTV Mad, su hija, la Borrego, salió de Sálvame, pero va a entrar en Sálvame Ocupa en breve. Bueno, eso va a Su ser hija. Su una hija maravilla. Terelu está trabajando y al final resulta que la única que se queda sin trabajo es ¿Sabes ella. Yo también qué creo que hasta pasa? los perros le Es han dado un trabajo ahí en la como, creo que familia. es una persona que se ha como reciclado poco en el mundo de la televisión, que va más Sí. rápido y que al final, fíjate, a mí lo que me sorprende, sí que es verdad que tenía como un sello muy personal Sí. haciendo tele y al final se ve que no lo tenía tanto ni, o que por lo menos no funciona tanto o no sé lo que, Bueno, que pasó su pero tiempo, que tampoco claro. pasa nada, ¿no? Que al final se dedicó muchos Claro, años, pasó pero su tiempo, la pero tele ahora es a ver. otro Que, con la, mundo. que ella tiene una experiencia que puede aportar y podía ser como, bueno, pues ya tiene una edad, pues voy, y así no tengo que estar todos los días en un programa allí y de tal, pues voy y colaboro, Eso Telecinco creo que hago no lo una entiende. Ahí la sección. gente está todos los No, días. Es que la tele ha no, cambiado dando el callo, también. dando el callo. Igual que le habían La puesto lo tele. de la defensora o de la audiencia en Sí. Sálvame y tal, pues una sección que hagan para ella, pero como ella quiere ser la reina de la fiesta y ser la presentadora, Es pues no llegan nunca a un complicado. acuerdo. Debe ser el ego ahí, debe ser Claro. complicado. Es que si la tele está cambiando, nosotros ahora mismo estamos en la web, quiero decir. Claro. Todo ha pasado, no, ya no estamos ni siquiera en el analógico, hemos Claro. pasado al TDT. Hay Y otra ella, forma de es ver la otra tele, forma, ¿sabes? está Sí, Internet, y ¿sabes? ella no se Claro. plantea otra cosa No. que no sea un programa hora punta en la única cadena No. que le interesa, que es la cadena estrella de Mediaset, Telecinco. Entonces, si tú Sí. tampoco eres Pero una sus franjas persona están que te ocupadas nada moldeas a más. la circunstancia, evidentemente lo que. Y tampoco que tiene un pasado muy bueno Otras cadenas. con las otras cadenas o con el Sí. mismo Paolo Basile. Quiero decir, Sí. entonces. Lo tiene Lo complicado. tiene un poco Pero bueno. complicado. Y los años y estos contratos que le hacían no pueden ser contratos Pero mira. válidos hoy en día para ser un qué tiempo tan feliz. Si lo No, tenía claro. complicado teniendo el contrato todavía en vigor y no le daban programa y preferían pagarle y tenerla en casa, ahora que ya le acaba el contrato y se lo dan a la Pantoja, ya se puede dejar de pedir que no sirve para nada. Bueno, en cualquier Bueno, caso, el fichaje de la Pantoja, ¿qué os parece? ¿Bueno, malo? espectacular. Mira, Espectacular. la Pantoja. Es que a mí hablan de 1 millón de Sí, en euros, total, ¿no? sí. Y a mí me parece. Pero a mí nada, no me parece Pero nada, de mira, verdad. es 1 millón Sí, de euros, totalmente. pero va a Nada. hacer, tiene que hacer varios realities, tiene que hacer, o sea, en El largo de dinero que van a tiempo. ganar con ella, Claro, yo creo que puede efectivamente. ser ¿Tú piensas bestial. que la ¿Sí? Pantoja, habiéndose reservado tanto en salir a la palestra desde que salió de la cárcel, tal, está muy cotizada? O sea, está muy cotizada porque realmente todo el mundo querría tener ahora una entrevista de la Pantoja, porque no la ha dado desde entonces. Y entonces está como muy.
Fíjate, no le veo. Yo sí, no, voy a reconocer que no le veo tanto ese interés que le veis vosotros. Va pues a ir sí. a Supervivientes. ¿Me va a hacer gracia? Bueno, a lo sí, mejor me hace te va gracia. Hacer, te va a hacer gracia los primeros días. Yo, de hecho, pienso ver me gustaría más que metieran también a María del Monte, por ejemplo. Sería así. Un momento tan pero bonito. No te llega sería un bonito. Bueno, eso sería la momento leche. Bonito. Y también encuentro tendría que en volver la los exconcursantes del año pasado. El año pasado, ¿quién estuvo? Maite Saldívar, por ejemplo. Eso. Ah, sería bueno, sí, genial. Sería también bastante bonito verlas sería juntas. Genial, sí, porque sí, es que genial. Vaya estrella invitada un día, así una, pasar una por noche. Y incluso que vaya María Teresa Campos un día. Bueno, ya. Pero eso ya cuesta 2 millones de euros. Sí, sí, pero va Chelo, ¿cómo se va a llevar con Chelo después del bueno, enfrentamiento que tiene con él? Estoy convencida que van a ser amigas. Hombre, aliadas, porque allí, Chelo además sí. le va a llevar las maletas, sí, le va a limpiar claro. el coco, se lo va a partir allí, todo lo que haga falta. Y la Pantoja dice que pesca muy bien. Ajá. O sea, habrá un lago a lo mejor en claro, porque lo dijo Cantora ella. O algo. Totalmente. Ella dice que pesca maravillosamente bien, que sí, le encanta sí. pescar y es muy buena pesca. No. Entonces ya le va a Chelo. Se la conoce la Pantoja por pescar de toda la vida. Sí. Está el pollo y la el pesca. Pollo la pesca. Chelo va a limpiar las escamas y después. Qué bonita escena. Sí. Bueno, yo por ver cómo se tira la Pantoja. Ahí, ahí. Onda va algo. Creo que no me va a dar tanto interés, no me provoca tanto interés como a vosotros, también lo reconozco, ¿eh? Mm. Que os veo así bastante sí, más emocionados que yo. Cuidado, Ana, en las audiencias, que hablaremos después sí, de lo, sí, que va, sí. lo que va a generar esta es que va primera. A generar un público que no es el de, lo, el de Supervivientes habitual. Es que esto va a ser como el OT, el primer OT, esto va a ser una audiencia indescriptible. Creo que tenéis sí, vuestras sí. expectativas no, muy altas. Sí, hay que tener cuidado con eso, yo estoy un poco, a ver, yo espero mucho de ella, pero sí que creo que son personajes que después llegan allí y se desinflan. Bueno, a ver, no, le pasó a Viviana Fernández. Va a llegar a picos de 40. Lo bueno es que ya tiene ya muchas cosas aquí también, sino que en plató les dará también que hablar, ¿sabes? No, no, no es solo lo que haga ella allí. Yo estoy deseando verla, de la verdad. Quiero saber cómo reacciona en el día a día, porque, ¿sabes? Estás acostumbrada a verla en un espectáculo, sin una pintar. Entrevista más encorsetada o más tal, pero allí cómo es ella... Claro, pero es una diva, es una... son estos personajes de que comer lo llevan aparte. Tan a todo... Es que son estos personajes que, como, exactamente, tipo Martes 13 los hacían perfecto a ella, porque lleva todo, cualquier cosa lo lleva al extremo. Está viviendo una pasión, una claro, tragedia, cuando sí. te está pidiendo una servilleta. Sí. ¿Sabes? Hay que ver entonces, esa primera bronca que tendrá con alguien, seguro. Segurísimo. Y cuidado con Carlos Lozano, probablemente. Que va Carlos Lozano. Va Carlos, va Carlos Lozano. Lozano. Tú como Hostia. Eva... Tú y, como... la ex también, dicen... Pues va. De momento no está confirmada, pero es probable sí, que metan ahí para algún follón. Porque... Sí, esta va a ser Supervivientes no, claro. Duo, porque ya llevan Chelo sí, y... Sí, sí, Chelo, bueno, es verdad. Claro. Exacto, Supervivientes Duo, sí, sí. ¿Y ya quién ves, más está María confirmado? María Teresa se recicla la tele. Está confirmado Colate, ¿no? Sí. Sí. Dakota. Dakota, que, una... que tiene un carácter endemoniado, creo. Sí, sí es lo único que sé bueno, sobre un, ella es también. Es un buen resumen, porque sí, sí. fue un... Dakota, que tiene un carácter estuvo endemoniado. Estuvo en más realities, ¿no? En más realities. Sí. Bueno, estuvo en Hermano Mayor, Hermano uno Mayor. De estos incontrolables que claro. sí, tenemos asegurado en ya un cámbiame, todo. En Cámbiame estuvo todo el mundo. Pero bueno, a Dakota la educa mamá Pantoja. Te la va a poner a raya aquí. En dos tal. Bueno, sí. Pues Isabel Pantoja centrado, yo creo que parte de la semana con ese súper fichaje que ha hecho con la cadena Mediaset, se le espera en el reality, se le espera haciendo más programas y veremos todo lo que da de sí. Pero además de Mamá Pantoja tenemos más portadas en las revistas del corazón, una es la de por fin conocemos al nuevo niño, Miguel Verdasco. Boyer, tenía que pensar los apellidos, sí. el niño de Fernando Verdasco y Ana Boyer, que es que son tan cookies, que por fin nació, porque que, a mí me pareció... Que hasta para hacer la portada se ponen del mismo color. Sí, de color verde quirófano, o sea, yo eso fue lo que pensé. A mí es que ella no me transmite mucho, una chica sosa, para mi sí. gusto, y bueno, pues la portada también parece así un poco como sosa, ¿no? Como ellos. El niño, sí, bien, bonito. Y ellos son guapísimos. Sí, sí lo son. ¿No? Pero yo prefiero que salga Tamara anunciando su encuentro en misa. Otra cosa. Bueno, además, hemos juntado, ya Laura no está sola con este tema Tamara, porque Ana no, también es muy fan. Me declaro fan absoluta de sí, Tamara Falcón. Pues Tamara, que por fin su madre, tu mujer de poca fe,
Ya te lo digo, que estaba ahí dudando ahí de cuánto había de verdad en este noviazgo, cuánto amor había. Pues... No, si por parte de Tamara lo hay. El chico ya no sé. Bueno, pues mamá Preisler conoce a Lo conoce Futuro. Y dice que es un chico estupendo, muy serio, muy formal y muy inteligente. Y que Tamara, bueno, como Tamara está muy enamorada, que está como un globo. Pero bueno, es que Tamara siempre está en un globo. Está flotando. Está flotando. Está feliz. Está flotando. En sus pero esta mujer está, está siempre... Flotando, pero es que está siempre... Vive en un mundo como los mundos de Yuppie. Sí, está sí. Ahí. Por, y por eso a mí ahí, me da miedo que se lleve un disgusto. Después con este chico hay que decir que vuelve pasar. A la realidad y se va a la misa. Después acaba la misa y sigue en su mundo. Claro. Pero yo creo que es mucho más lista de lo que en realidad no, claro, la imagen sí, de ella sí, transmite. Sí, sí. Una tía súper inteligente. Ahí, entonces, sí. Y no quiere meterse en nada y nada... Lo que pasa es que al mismo tiempo es como muy inocentona, como muy naif así de tal. Entonces, como no tiene una doblez ni piensa que nadie puede hacer nada malo, pues la pobre se encuentra con cada cosa después. Yo de todas formas estoy un poco con Ana. Yo sí creo que es una tía que es buena persona, fundamentalmente, ¿no? Sí. Creo que es la típica tía de... Me encantaría tenerla en mi lista de contactos de amigos porque creo que es la típica tía de buena, buena gente, muy ¿no? Buena. De Tamara, me pasa esto. Pero sí que creo que tampoco es... Sí creo que tiene un punto muy naif, que es donde está su gracia, pero no creo que sea... La típica tía que no se entera de nada. No, ah, no, hombre, no, todo no. Lo contrario. Yo la comparo mucho con Mario Vaquerizo. O sea, a mí me encanta el personaje de Mario Vaquerizo, pero es que es un hombre súper inteligente, sí, culto, preparado. Es que es así. Pero su personaje le funciona muy bien. Entonces, sí. Es lo mismo. O sea, yo estoy segura de que es un caso muy parecido. Que le... Sí, no. Y al final ella sabe perfectamente lo que, siendo una persona que es muy inteligente, yo la veo, por lo menos tengo esta sensación. Yo sé perfectamente, yo entiendo que ella sabe perfectamente lo que suscita su personaje, lo que provoca esta, este cariño, nosotros diríamos en Galicia que riquiña es, y la otra, la hermana, es un poco, yo veo su portada de Lola y me provoca lo mismo que mirar una obra, unos ¿no? Sí. Es que no me provoca una nada. Obra. Son aburridas. Es que son muy aburridos. Una pareja aburrida. Es que lo primero que piensas es, mira qué color quirófano. Sí, no, yo, el de verdad, el look es maravilloso. Claro, y punto. Y después dentro puede estar, no sé, sí, Sailor sí. Moon, ¿sabes? Sí, da igual. Sí, sí. Es que, no sé, y él es otro personaje que... Que tampoco, no, que se tapa cual. No sé, sí, además, nunca han dado nada así para hablar, ¿no? Que tampoco tiene que ser no, algo para, malo, pero... ni para arriba ni para abajo, o sea, no. Ni bueno ni malo, quiero decir, que son así como... De todas formas, fíjate que antes de estar con Ana Boyer, Fernando Verdasco era el típico de esta pandillita de tenistas, más de dar que hablar, porque tenía enfrentamientos, más con Feliciano, más follones, más que ahora salía con esta tenista, luego con la otra, y sin embargo está en un perfil tan mega súper bajo desde que está con Ana, ¿no? Son así como súper sosai, ¿no? Sí. Ya te digo, es un poco... Sí. Hay obras más emocionantes cuando ahí mueven. Vamos, cuando ves las excavadoras. Es que mira, es lo mismo. Sí, no, pues puede ser, que, sí, que sea un poco de ese nivel. Sí. Bueno, teniendo en cuenta también cuáles son las otras portadas de la semana, aparte, ya te digo, Isabel, que esta la voy a enmarcar, la otra. Quiero decir, su hija, de verdad, Luis Pliego, director de lecturas, de verdad me pones como exclusiva Isabel Pantoja Junior posa por primera vez con Asdraf. ¿De verdad te parece? Y después en los titulares, mi madre no concursará en Supervivientes. Claro, de verdad. Vale. Pues periodismo, pobre chiquilla, no cuentan con ella para nada. Han cumplido 100 años de revistas y no saben contrastar una información. Es decir, bueno, vamos la, a ver. La información de... La que no sabe contrastarlo, en cualquier caso, la hija. Yo creo que es Chabelita. Claro, porque no le cuentan nada. No lo he oído, ¿no? Es que realmente es bastante llamativo, ¿no? Que la propia hija no sepa que su madre... Claro, se podría pensar, si la relación familiar fuese normal, se podría pensar que está disimulando ella. Pero es que lo más triste es que no le han contado nada. No le han contado nada. O sea, no debe estar en el chat de WhatsApp de la familia. No. La han largado, seguro. Yo estoy segura, sí. Claro. O sea, Chabelita se ha ido del grupo. No, yo creo que más bien Agustín ha bloqueado a Chabelita. Sí. Agustín te ha eliminado. Agustín te ha eliminado, claro. Agustín seguro que será el que gestiona la y todo. El grupo, el administrador del grupo y de la familia. Está claro.
En plan, Doña Ana ha silenciado. Bueno, aunque dicen que también que como sería capaz de inventarse que no sabía que iba a ir la madre para salir en una portada. Tampoco nos extrañemos, ¿eh? Porque yo creo que esta chica, pues bueno, ha hecho de esto su medio. ¿Qué opinión tienes tú de Chabelita? Uf, qué difícil. A ver, yo creo que es un producto de lo que ha visto en su casa, en realidad, porque aunque la Pantoja ha sido una cantante, y digo ha sido porque yo creo que ya esa faceta nos vamos olvidando de ella, ¿no? Porque desde que salió de la cárcel, pues eso ya quedó en un segundo plano. Y creo que, bueno, pues está respondiendo a lo que vio en su casa, su hermano hizo lo mismo, y bueno, vende su vida. Tenía otras posibilidades para hacer un camino, trabajando, estudiando, pero yo creo que le interesa más esto, es dinero fácil, es muy joven, no lo sé. Jolín, es que tiene 22 años, sí. Que es súper joven, y a mí me hacía gracia porque esta misma semana, bueno, aparte de esta portada con Asraf, que no acabo de entenderla, porque yo los vi en plató en algún programa, y sí que me pareció que realmente no tenían nada, no. O sea que... Es la pareja menos creíble que para mí que sí, ha tenido ella. Sí, a mí también. Bueno, el anterior también le llegaba, ¿eh? Sí, Omar. El rapero. El era un personaje. Ah, que va a Supervivientes, Omar. Es verdad. Ah, es verdad, claro, es verdad. Otro confirmado. Con la suegra. Sí, pero ese amigo es un personajazo. Ya, a ver, ¿cómo? Ese es un personajazo. Es un personajazo. Duro, sí. Pero fíjate, le veía como más interés incluso a ella, como que estaba sí, más pillada con él. Que con este con no está enamorada. Yo no lo veo. O sea, fue como. No sé. El caso es que llegan estos y bueno, en una revista contaba que había acabado de tener un juicio con la madre de Albalá por unas declaraciones que había hecho ella. La madre creo que entró así como un poco, no sé muy bien aún de qué va. Y entonces ella entró, que me encanta, ¿sabes? O sea, pobres jueces. A los 22 años te tiene que impresionar. Total, la madre hizo unas declaraciones en las que decía era algo así como... que ella veía que su hijo se sentía anulado por Chabelita, tal, no sé qué, y ella decidió meterla en el juzgado, a la madre de Álvala, por, ¿cómo se llama? Por difamación. Contra la contra intimidad y contra su honor, ¿no? Algo contra así. Su honor, sí. Que me hizo muchísima gracia, así como por difamación y eso, por atentar contra mi honor, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, veías a la madre de Albalá entrando en el juzgado, pues bueno, como puedes entrar en un juicio que por muy con la verdad que vayas por delante, no es plato de buen gusto, nerviosa, no sabía muy bien a quién se enfrentaba, etc. Entró 2 horas después, Chabelita, vamos. No, con pericos por su casa. Como perico por su casa. Entonces la revista ponía, a sus 22 años ya tiene experiencia en el juzgado. Qué triste. Bueno, sí, pues nada, se lo convaliden como prácticas o algo. Si decides muchísima gracia. Es que totalmente, te dan 5 créditos. Ya, por todo te los convalidan. Ha ido a más juicios que estudiantes de derecho. Ya. Total, seguro. Sí. O sea, porque... Mira, y... Pero sí, y lo más absurdo de todo, si iba al juzgado, sí, voy a poner las cosas claras y voy con mi verdad y no sé qué. Entraba súper pacha... Y de ahí se iba a pasar por el quirófano. Ah, eso. Ah, sí, es verdad que se va a hacer una operación. Hacer la tableta de chocolate. Se va a poner abdominales en quirófano. O sea, qué interesante, como... Muy interesante. Yo quiero solo... Imaginémonos este juzgado número 6 de Sevilla. Ejemplo, tú estás... antes de trabajar, empiezas a las 9. Son las 8:55, te estás tomando el café, ahí todo es en plan, ¿quién hay hoy? Isabel Pantoja, ¿madre o hija? Porque ya van las dos. Hija, las sí. Meis, Dulce, no, jugando a quien sea. ¿A quién te toca hoy? ¿A quién te toca hoy? Alberto Isla, Omar, es un poco, tía, por favor, sí. ¿Estás? Los juzgados están para otras cosas, vamos. Es que por favor, es que yo no puedo... Entonces, esto ya que contáis que tiemblen las suegras de España, porque vamos, ya no va a poder hablar mal de su nuera. Es que de verdad, tengo miedo de poner una demanda, porque sé que Chabelita me está saturando el mercado. No, es que ¿cuánto voy a tardar yo a ganar un juicio? No te lo vas a admitir. Mira, digo, que lo ponen con una ligereza. Lo ponen con una ligereza y se olvidan de que después, si pierden las costas, las tienen que pagar ellos. O sea, que no, pero no hay problema. Son... Hacen otra portada y ya claro. Está. Ya. Nos presentará la ruptura con este chico, o sea, antes o después. En breve. A ver, y si su madre va a estar
en la isla, ah, no, y tiene que todo lo que puede... Y enseñar a los abdominales. Que, por cierto, es una operación con anestesia general. Que se le hizo Leticia Sabater, por cierto, esa operación. Sí. Que no se hizo Leticia Sabater. La fue enseñada hace poco a Salva. La reina de la salchipapa. Sí, sí. ¿Y qué tal le quedan los abdominales? Bueno, pues como le puede quedar cualquier cosa a Leticia Sabater. A ver, se operó el ojo, recordémoslo. Si sí, lo tiene pero más que es una pena. ¿Por qué? Porque se operaron el otro, que no era... Es claro. Que... Bueno, total, que Isabel Pantoja anuncia que se va para Supervivientes, su hija al principio no lo sabe, pero luego la felicita por Twitter a su madre, bien mamá, por ese super contrato. Irene Rosales, bueno, Dulce está en shock con la noticia, e Irene Rosales pues está súper contenta de que su suegra vaya. Y se lleva Irene a matar Rosales con la muy niña, fan ¿no? de Irene Rosales. Se lleva a matar con Chabelita. Irene. Sí. Yo no sé si se lleva a matar, pero a mí me parece una chica porque Chabelita sale diciendo que no va a hablar, que bueno, la aguanta porque es la mujer de su hermano, que si no... Más o menos. A ver, yo creo que sí, que parece una chica, lo que dices tú, sensata, ¿no? Y, sí. A ver... Mira, han pasado bueno, mal, también está claro. Hay que decir una cosa, es que todo el clan... Claro, es fácil ser más sensato que ellos, ¿no? Es bueno, que no quiero decir esto, pero... Porque no, pero si lo digo, a mí que me ha parecido una chica pero... de lo más normal. Y digo normal en buen sentido. Sí, ¿eh? Sí, sí, coherente. O sea, no lo digo tal, sino una chica, no, bueno, normal, con una relación normal. Que sí que me gustó mucho las pocas cosas que vi de HDU cuando los vi a ellos, que me pareció una buena pareja, quiero decir, con sus discusiones bueno. tontas, con sus discusiones más a ver quién aguanta el filtro del 24 horas de Gran Hermano, pero y está, qué pareja la aguanta. Pero ahí estamos. Pensar que estás con una persona que cuando te dicen de parejas y tal, y dices, uff, es que te meten en la casa con tu pareja a convivir, que a mí la convivencia me parece muy difícil y convives no solo con tu pareja 24 horas, sino con no sé cuántas personas diferentes. Compartir más, habitación con tanta gente, yo eso me parece... Tan, a mí me parece terrible. Muy difícil, o sea, si sobrevives si esto, a eso. Uno de estos es Juan Miguel, ya no te cuento. Quiero decir. Oye, Marichu, que siempre está ahí, Juan Sofía, Miguel en todos, o Sofía, por Dios. Sí, no, no. Gente que bueno. O sea, bueno, y con María Jesús y con ya. Bueno, pero esa por lo menos da vida ay, a la sí, casa, pero convivir ¿no? con ella. Tú imagínate que estás tomando desayunando ahí y un al lado es en plan tiki tiki leche, ¿sabes? Un poco qué pasa aquí, una ileña. Estaría bien vivirlo eso así como y me hizo mucha gracia porque una de las cosas, ellos creo que en la casa se llevaban muy bien con Alejandro Albalá y ella hablaba fenomenal de él y tal, ¿no? Y entonces de repente le preguntan, que me encantó porque le preguntaron, ella que es súper discreta y que yo creo que le ves las filias y fobias de una forma educada, porque tampoco le tiene que caer ni gustar bien todo el mundo, pero entonces le preguntaron, ¿y no te parece así fatal haberte llevado, que tu cuñada puede estar enfadada contigo? Porque te has llevado muy bien con, os habéis llevado muy bien con Alejandro Albalá, que era su ex y tal. Y entonces vaya y dice, bueno, mi cuñada acaba de salir de un reality y lo primero que hizo fue ser amiga de Techi. Toma. Totalmente, Dios mío, es que ahí tienen montada una telenovela solo entre su familia, entre todo lo que viven entre ellos, el novio de una que estuvo con el hermano. Bueno, es que es... Bueno, es que lo más absurdo es que, es que de repente en el cumpleaños de tu hijo invites al padre de tu exnovio. Al padre de tu ex, que tu ex ni se lleva con su padre. Exactamente. Y luego explicándolo me pareció más absurdo todavía, porque no es solo que lo invitas a él, es que a quien invitó es a la nueva pareja de él, y entonces vino y me dijo, está fuera, ¿te importa que salir tal? Y entonces como le trajo un regalo, le fui a saludar y dije, bueno, si quieres disimulando, entra. Y entonces ¿no? entró, si quieres entra y él entró. Y es que lo que pasaba por aquí, invita, en Medina Sidonia. No, porque invita a estos dos señores andaba por aquí a un cumpleaños infantil. Bueno, yo creo que aprovecharon, ¿no? Como para reunirse los mayores por el niño, pero realmente... Pero que te vas a reunir con el padre de tu ex. La cuestión es que simplemente Chabelita tenía la demanda puesta contra a Paz Guerra. Sí, la madre de... Claro, y Paz Guerra estuvo en lucha constante muchísimos años en guerra con su ex marido, y entonces dijo en plan, mira Chabelita, vente aquí, así estás... En mi bando, y la otra se fastidia. Se fastidia, madre gracias. Pues y decir una otra palabra con la J. Se joroba. Se joroba, eso. Claro, como un italiano no tiene tanta propiedad de lenguaje. Cállese la madre. Lo que pasa. Mira, y otra cosa que...
Macoque, que le debe un montón de pasta a Hacienda, y me hace gracia porque sale ya Kiko Matamoros diciendo, he sido el tonto útil. ¿Cuánto le habrá costado a Kiko Matamoros decir, he sido el tonto útil? Ya, pues sí, no sé. ¿Qué opinas de Kiko Matamoros? Como Ana, ¿cómo claro, como soy nueva, ¿no? Claro. A ver, es que a mí me gustaba mucho el personaje de Kiko Matamoros. Me parece un tío muy inteligente, así sí, que lo es, ¿no? Mm. Y tiene un humor bastante así, ácido, duro, tal. Lo que pasa es que yo creo que está viviendo sus horas más bajas a nivel personal, ¿no? Entonces, bueno, lo que me parece que es una personalista que aprovecha las revistas, las exclusivas, para pagar todos los pufos que tiene, que creo que son bastantes. Sí. Entonces, bueno. ¿Y te crees el amor? El nuevo amor, me refiero. Pues hombre, yo creo que no, pero no sé, esto ya es... Pues... No sé, la chica sí que me pega con él, a mí me pegan juntos. Y la chica, de hecho, se parece bastante a Macoque en fotos, veíamos que compartían cosas así de looks, poses en Instagram. Y sí, a mí no se me más de lo que nada. Una parece más fina y la otra no tanto, pero... A ver, son, no, a mí no son se la Sol y Selena. De, exacto, son la Sol y Selena. Sí, es que y él va a ser el... Es que es verdad, son el mismo sí, prototipo. Sí, yo creo que sí que son prototipos, sí. Y nada, al final él está con ganas de que todo esto se acabe porque sí, pero a él sí. Ya le da igual la casa. No, porque, él quiere vender la casa, claro. No quiere venderla es ella. Claro, y de hecho se la quería comprar su hija, sí. Laura Matamoros. El duplex de Majadahonda era. Sí, porque la otra casa no, y se lo ofreció y la otra no se lo vendía. Pero oye... ¿Puede comprarla de Toño Sanchís ahora, Belén? Claro, efectivamente, sí, vamos, compa, está para comprarle la casa a Toño. Claro. Pero... A Belén. Claro, esa tiene que comprar a Belén, pero como no se llevan bien Belén y claro, Kiko, ahí, pues nada, ahí no van a vender. Ahí no va a haber mucho... No va a haber business ahí. No va a haber business, no. Bueno, pues tengo una gran noticia para daros. Chayo Moedano, nuevo musical. ¿Creíais que iba a decir nuevo otra cosa? No, pues ahora que iba a decir que cumplió 40 años musical. El otro día. ¿Disco o musical? ¿Musical? ¿Va a estar musical? Sí. ¿Sí? ¿Que ella ¿Pero canta? De protagonista? No. Hace todos los papeles. Claro. Se lo hace ella. Ella hace un musical. Ella misma. Bueno, ella canta. Que... Ella sigue actuando, ¿eh? A mí eso me consta, pero... te recuerdo que estuvo a punto de pisar el escenario de Eurovisión por España. Bueno, ¿tú claro. te imaginas este momento? Es ¿qué en plan, dices? Betty Misiego, Maciel, Chayo Moldán. El Chicle 4. Pero de verdad que estuvo a punto de... Sí, con una canción que se llama Lelelele. Lelelele. Bueno, hemos llevado una canción que se llama El Chiqui Chiqui, así que no me fastidies. Pero esto sería más patético que El Chiqui Chiqui todavía. Mira, pero escucha una cosa. ¿Cómo es su musical? ¿Ella lo produce o no? No llega tanto. Hace todos los papeles, yo estoy segura. Sí. Y la madre no participa. Ahí estuviste. Yo creo que va a llevar un guante con, ¿sabes? Estos guantes que se pegan las cosas para el micro. Sí. ¿Cómo le cayó el micro? Ah, es verdad. Dijo, me lo voy a pegar y voy a hacer... ¿Qué micro? ¿De qué hablas? Sí. Hizo un Chenoa un día, ¿no? Que se le cayó el micro. Estaba en el programa de María Teresa Campos. Y claro, estaba cantando, María Teresa es famosa para invitar a la gente a cantar en playback, entonces se le cayó, quiso hacer un movimiento de estos de su tía, de Rocío, le cayó el micro y siguió cantando y recogió el micro. Se puso ahí de rodillas, ahí este haciendo es el ABC, espectáculo. El micro... O en la mano o ahí puesto. Pero Chenoa hacía mucho eso, le daba una vuelta al micro y lo cogía. Sí, pero claro. No ves la habilidad. Pero la otra ni le dio la vuelta, se le cayó, es un poco... Ya, no, pobre. Y entonces disimulando así lo recogía arrastrado por el suelo. Claro. Ya. Disimulando, vamos, una cosa. Le quedó muy fino. Le quedó muy fino. Mira, y Carmen Borrego, Sálvame Ocupa, ¿de qué va Sálvame Ocupa? Ah, porque se quedan un fin de semana o dos días, ¿no? Una noche o algo así. En la casa a todos los de Sálvame, en la casa de Gran Hermano. Pero ahora cuando ya la desaloje, claro, no entiendo, claro, sí, qué bonito. Sí. Y sí, se quedan allí varios de los colaboradores a pasar una nochecita. No lo veo. Si, bueno, ya lo si realmente... Pues sí, para Carmen Borrego, que quiso dejar, que deja Sálvame porque no se lleva con sus compañeros y la mete en la casa con todos ellos. Claro, o sea, desde la papada se quedó muy... ¿Pero tendrá que dormir con algún tipo de sujeción ahora para la papada o no? No sé, yo pero creo que porque no. Yo esa foto, yo creo que es la foto del año, ¿no? De ella recién operada con esa...
Bueno, lo mejor máscara. Fueron todos los colaboradores invitándola, claro, cuando hicieron con el soporte este. Bueno, yo de todas formas estoy con ella. Aquel tipo diciendo que tenía relación el descolgamiento de la papada con el descolgamiento con vaginal. Claro. Me pareció alucinante. Pero yo creo que ella, vamos a ver, yo escuché al hombre, ¿no? Y él no estaba hablando de en concreto de la vagina de Carmen, sino hablaba en general de las mujeres. De las vaginas, pero ella, yo creo que bueno, aprovechó un poquito la. Te puedo no ofender, hablaba de ella pero... en concreto, pero estaba diciendo que tenía relación el descolgamiento de la papada con el descolgamiento vaginal, y a ella tenía descolgamiento de papada igual al descolgamiento vaginal. No, pero yo creo que lo aprovechó un poco, ¿eh? Yo creo que, a ver. Me pareció, ¿no? Lo comentamos la semana o hace dos. A mí me pareció así, es como este momento María Patiño en que ella le dice, bueno, a mí me hizo gracia a mis compañeros, pero no me pareció nada bien esto, yeah. Y me parece una ofensa y no sé qué. De verdad, es que no lo volvéis a poner. Pues lo vamos, tenemos otra vez. Sí, no, realmente respeta muchísimo. Lina, sí, Morgan en un programa decía siempre, uy, cómo se estropean los cuerpos. Tú, claro, ahora lo entiendo, claro, si usted se descolga aquí. Pero y no pasa nada, abajo, o sea, también es... Así es, ellas es saben de todo eso, rápido. Tela, porque están con los hilos tensores tela, en además, todas partes, sí, quiero decir. Sí. Pues no pasa nada tampoco. Yo creo que ella aprovechó que se quería pirar de allí. No lo sé, pero. Y se hizo un poco más la ofendida de lo que realmente yo creo que se ofendió. A mí sí se ofendió tanto, yo creo que algún problema ahí debe tener. También es verdad. Nos ofende, ¿no? Al que no le pasa de verdad. Esto es como cuando es verdad, dices. Claro. Porque con sus compañeros no se rebotaba supuesta, tanto. Mira, menos mal que nuestra Rosa diría, supuestamente. Cuidadito con las demandas. Cuidadito con las... No, tienes, igual se va a cumplir en 3 años, como está la otra Chabelita. Chabelita colapsando. De aquí a 3 años. Exacto. Colapsando, sí. Bueno, pues hasta aquí la mesa de corazón de hoy. Muchísimas gracias a los tres. Anita, gracias por el estreno. No, volveré encantada. Y nosotros nos vamos ya. Muchas más cosas la próxima semana.